para que nos sirva de retroalimentación a ustedes y a mí respecto a lo que hemos ido analizando en la materia de psicofisiología. Bueno, pues aquí tenemos pues que todo ser es procreado, todo ser humano, pues tenemos, habíamos quedado embriológicamente 40.000 genes responsables de los procesos en la especie humana, en donde son responsables dos tipos de genes, que es el gen estructural, determinados nombres que tienen ahí en genética. Yo denomino estructurales porque son los responsables de dar el origen de la formación y de la estructura de nuestro desarrollo humano, pasando desde lo que es la fecundación, todos los fenómenos de la fecundación, los riesgos de la fecundación que hemos analizado, y el origen del sistema nervioso central, que es entre la tercera y la octava semana del desarrollo embrionario, genes especializados para dar origen a nuestro sistema nervioso central, que es el tema de nuestro estudio. Y a ver, hablamos de genes responsables de la neurogénesis, de la migración, genes inductores de la diferenciación del linaje de nosotros, el VHLH, el NOS como contrarregulador, que da origen a las neuronas y así sucesivamente. Entonces, esto es muy importante porque hemos analizado alguna que otra observación de tipo genético. Entonces, el ser humano está básicamente, después de que nacemos, ese cerebro, un cerebro todavía ahí, maduración, es un cerebro que requiere un medio ambiente enriquecido positivo, con cuidados, no abandonos, etc. Factores nutricionales, lactancia. Para que la epigenética, que es una ciencia, es algo que no se debe de perder, que vamos a hablar de epigenética y sus trastornos de transcripción de genes, que son el resultado de las enfermedades a largo plazo. Entonces, la epigenética juega un papel muy importante en los genes que van a desarrollar el fenómeno de la personalidad del individuo, que van a fortalecer los aspectos de carácter, temperamento y obviamente las funciones mentales básicas. Entonces, esto es muy importante porque el ser humano, si continúa esa maduración hasta los 18 años, que es un promedio más o menos, bueno, pues va a tener un sistema nervioso central este niño, con una adaptabilidad y supervivencia excelente. Obviamente va a tener su sistema de adaptabilidad, que es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es uno de los elementos básicos en esta adaptabilidad, pone en juego y en jaque. Por lo tanto, si nuestro sistema, nuestros cuidados son adecuados, entonces el niño, su sistema nervioso va a tener una neuroplasticidad adecuada, va a tener un desarrollo de redes y circuitos neuronales perfectos, perfectos. No va a haber trastornos del neurodesarrollo ni ninguna enfermedad a largo plazo. Entonces, esto es un camino que vamos a tener. Obviamente va a tener un psique normal, donde va a desarrollar todos sus aspectos personales, como cada uno de nosotros. Va a tener un desarrollo cognitivo básico, cognitivo de funciones mentales básicas y cognitivo desde el punto de vista de funciones superiores mentales básicas, lenguaje, pensamiento, praxis, etc. Desarrollo. Va a tener una adaptabilidad, empatía social muy importante. Va a tener una adaptabilidad y una cognición social, familiar, sexual, alimentaria, va a regular perfectamente todos sus procesos fisiológicos que le permitan dominar el medio ambiente y adquirir las capacidades para poder ser independiente ya de mamá,
a través de comportamientos y conductas que sean adecuadas para él y sea empático y sea adaptable y sea aceptado por la sociedad por su comportamiento. Y por último, que no es lo último, sino lo primero, bueno, pues el niño va adquiriendo sus aspectos de regulación y desarrollo emocional adecuado, el control emocional. Entonces, esta es una forma de darles a entender a ustedes lo que hemos tratado de hacer, donde un ser humano debe de tener, pues, un fenotipo y un genotipo adecuado. El fenotipo se refiere a la forma en que somos, la forma en que fuimos, esos genes nos generaron un fenotipo específico. Yo tengo un fenotipo específico y cada uno de los que ustedes me está escuchando tienen un fenotipo, o sea, tienen una capacidad en donde sus genes, sus sistemas, sus circuitos son adaptables, son normales y pudieron desarrollar su vida personal hasta el momento de hoy sin ninguna enfermedad, ni biológica ni mental. Entonces, el fenotipo se refiere a la estructura, a la construcción de la maduración, adaptabilidad y supervivencia de los circuitos que van a formar nuestros sistemas hemisféricos y con sus respectivos lóbulos y sus funciones específicas. Ese es el fenotipo. También se refiere el fenotipo es a la coloración de nuestra piel, coloración de ojos y todo lo demás. Genes, básicamente. Y el genotipo se refiere al dimorfismo sexual, a la procreación de especies que somos diferentes, hombres y mujeres, a las habilidades motoras sensoriales que tenemos cada uno de nosotros. Los genes nos van a diferenciar también sobre otras especies en conducta, en comportamiento y desarrollo. Ese es el genotipo, genes que nos dan esas diferencias específicas. Entonces, si nosotros, en el momento de nacer, en la etapa crítica de la primera infancia, que es el periodo crítico de alta sensibilidad, tenemos una epigenética de medio negativo empobrecido, ya hemos hablado del apego, de las consecuencias, entonces vamos a tener ese niño, ese sistema nervioso central, ese eje hipotálamo hipofisial adrenal, ¿sí?, va a estar generando una los niños van a desarrollar estrés y ansiedad y van a generar, si tuvieron eventos negativos en la primera infancia, si tuvieron problemas en el apego, la depresión postparto, todo lo que hemos hablado, o tienen problemas, o tuvieron problemas en la vinculación materno-filial, tanto de la mamá como del papá. ¿Por qué? Porque tuvieron un desarrollo genético negativo y no positivo. Y esto es el resultado de que el fenotipo y el genotipo generen lo que nosotros llamamos vulnerabilidad. La vulnerabilidad significa precisamente la relación con la resiliencia, muchachos, que guarda ese cerebro a medida que el niño va desarrollándose y va a generar en algún momento de su vida algún trastorno severo que condicione alguna enfermedad a la cual me voy a referir más adelante. Y esa vulnerabilidad se traduce, muchachos, en una fisiopatología. O sea, daños en centros de desarrollo neurológico. Definitivamente estamos hablando de que la vulnerabilidad se alteró el fenotipo y el genotipo y nos va a dar una fisiopatología. Resiliente, inicial, la primera infancia, o resiliente, ya de adolescente, y por qué no, de adulto. Hay adultos que nunca tuvieron ningún evento, ningún trastorno, y de adultos desarrollan la enfermedad. Ya cuando somos de 30, 40 años, es cuando empiezan las patologías.
cualquier tipo de zona, se andaba muy bien. ¿No? Aquí está el fenotipo, hay genes que van a expresar su malformación funcional transcriptiva genética en adultos mayores y otros en los primeros eventos de la infancia. Hay daños, esa es la palabra correcta que yo quiero mencionarles a ustedes. Hay daños en los circuitos. Aunque ustedes vean un niño dinámico, una persona dinámica, aunque ustedes vean que el individuo piensa que es bueno para la escuela, pero es malo para esto, pero que desarrolla muy bien. O sea, todos los aspectos que hay daños en los centros de desarrollo. Ahora sí, pueden ser leves, moderados o severos. Es muy importante que no pierda la perspectiva. Siempre va a haber un daño. Leve, moderado, severo. Entonces, esto es muy importante que no pierda la perspectiva de que se ha hecho la depresión, sí, pero ¿qué daños tiene a nivel cerebral? ¿Qué daños tiene a nivel de circuito? ¿Qué daños tiene a nivel molecular? Entonces, hay daños en los centros de desarrollo neurológico. Por lo tanto, la fisiopatología de las enfermedades, los trastornos a los cuales me refiero ahorita, pues se van a hacer vinculativos, ¿verdad? Porque hay daños en cualquiera de los circuitos. Por lo tanto, ese daño se traduce en unas alteraciones de la mujer. El cerebro pierde la capacidad de generar sus neuronas que le corresponden por edad, por ciclo. Entonces, la neurona tiene ciclos. La neurogénesis es un proceso cíclico. Entonces, hay neuronas que tienen que vivir un año, hay neuronas que pueden vivir nada más 3 meses, y esas neuronas tienen que cumplir su ciclo. Entonces, cuando el individuo tiene medios negativos, todo lo que he estado explicando, entonces la neurogénesis se ve afectada y tenemos redes neuronales porque los pacientes con la vulnerabilidad desarrollan el mecanismo de muerte celular programada prematura, que se llama apoptosis. Entonces el cerebro gasta mucha energía, gasta muchos fenómenos metabólicos para mantener sano ese cerebro. Procura que esas neuronas, esas tarjetas, estrés, todo lo que estaba analizando, no mueran antes de que le corresponda el proceso. El cerebro trata de conservar lo más que se pueda para que se cumpla ese sentido de verdad, cambiando plasticidades, cambiando proporciones, cambiando proteínas, cambiando receptores, cambiando. Por eso se llama adaptabilidad. Entonces, la neurogénesis es uno de los fenómenos principales donde se va a ver afectado esta vulnerabilidad porque es neurogénico. Entonces, tenemos redes neuronales deficientes. Obviamente, les decía a ustedes que este bebé, de alguna manera, pues va a desarrollar lo que ustedes y yo vamos a tener, ¿verdad? Trastornos psicológicos, trastornos de este tipo. Muy importante. Que no se les olvide este fenómeno que estamos trabajando, trastornos. Es cuando nosotros decimos, hay trastornos del neurodesarrollo. Entonces, había mencionado yo a ustedes que los niños van a desarrollar entonces un mecanismo que se llama estrés en los primeros años de su vida, el periodo crítico, el sensible de la primera infancia, el estrés, muchachos. Entonces, aquí quiero reafirmar que el estrés para el neurólogo, para su servidor, para ustedes, si es que son de la línea, el estrés hace cambios neuroplásticos cerebrales y no de que el estrés es una carga tensional nada más,
y que eso le va a producir angustia. No, el estrés es una carga neuronal con cambios neuroplásticos. Eso es muy importante. Entonces, el estrés va a generar efectos en el sistema nervioso central. Eso es una perspectiva que no tienen que perder. Es una perspectiva que siempre deben de tener ustedes. El paciente con estrés siempre va a tener cambios de su neurología. Cambios de su neuroplasticidad. Las causas pueden ser muchas, pero hay cambios. Por lo tanto, el estrés es vital para nuestra supervivencia. Si puede responder en forma adaptativa a las exigencias del miedo. Son reacciones bioquímicas y fisiológicas. Se desencadenan para que el organismo pueda accionar en defensa del estímulo cuando se siente amenazada su homeostasis. Entonces, el estrés son reacciones bioquímicas y fisiológicas muy importantes. Neurosecreción de sustancias inflamatorias. Entonces, esto es que el estrés, de una manera muy global, desde el punto de vista de su efecto en el sistema nervioso. Ante situaciones que nos son amenazadoras o nos provocan un desafío. ¿A quién? A nuestra vida, a nuestra vida y al entorno, siempre va a estar ahí. Entonces, considera que el estrés, cuando ya se va a generar patología o va a vencer nuestras resistencias, hay algunos que dicen 3 meses. Hay autores que dicen 3 semanas, hay autores que dicen 6 meses. Yo soy firme creyente de la Biblia, que cuando un niño, o ustedes o yo, durante 3 meses seguidos, diarios, las 24 horas del día, vamos a generar nuestro estrés crónico. 3 meses. En 3 meses, el cerebro trata de adaptarse. Y en 3 meses, nosotros continuamos con nuestro entorno. No nos damos cuenta, no modificamos nuestros cambios. Entonces, va a ser para nosotros, ¿verdad?, una consecuencia de circunstancias. Si el estrés puede ser externo a nosotros, no nos damos cuenta. No modificamos a tiempo esto. Entonces, todo mundo piensa, también yo pienso que todo el estrés es externo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que estamos generando, nos está condicionando estos cambios. Pero también, muchachos, vean ustedes lo que ven. Entonces, ese fenotipo, ese genotipo, esos circuitos neuronales, nosotros podemos condicionar esta respuesta que está en esta diapositiva. Aquí está el agente estresor. Ahí se los estoy señalando. Cuando dura un paciente, un ser humano, un niño, todos ustedes, con este estrés externo, exógeno, y no nos damos cuenta, no lo modificamos, entonces el estrés va a interactuar, como dice, con el ambiente, y se van a juntar los dos. Tenemos un ambiente pobre, no modificamos el ambiente, entonces va a haber una repercusión en la transcripción de la expresión. Y aquí se los dejé.
Entonces, las histonas, que son estas azulitas, esta es la cadena, esto que ustedes ven aquí, esto es el ADN. Y las histonas son las proteínas, ¿sí? Son las proteínas que tienen y ensamblan la doble hélice. Entonces, para que se pueda dividir el ADN normalmente, sin ninguna alteración, sin ninguna otra alteración, denme descanso, a ver, están hablando. Segundito. Gracias. Entonces, el estrés del niño sujeto a todos los eventos tiene un efecto de interacción entre los contextos, que sean procesos contextuales que suceden en nuestra vida cotidiana, en la vida, obviamente afectando funciones cognitivas, emocionales y físicas, las neuronales. Pero ¿qué sucede? El estrés, muchachos, el estado tensional que nosotros definimos, el estrés porque falleció un familiar, el estrés porque hubo una violación, el estrés porque mi trabajo, genera una modificación en estas tres palabras. Las marcas epigénicas, es una nueva ciencia. La metilación, la acetilación y la fosforilización son mecanismos en donde el DNA que se encuentra en los cromosomas puedan ser desdoblados, separados de una forma normal. La metilación, la acetilación, son los fenómenos que se ven alterados por el estrés. Y se los voy a explicar. Vean ustedes, aquí está la función celular. Aquí están las proteínas, la ARN. Se supone que nuestra función celular va a producir el DNA, va a producir una célula nueva. Si todo está perfecto, el ARN va a producir una proteína para que la función celular se adecue. Pero cuando el estrés, el agente, pobre, vean ustedes lo que sucede al ARN. El proceso de transformación de un código genético se ve alterado. Voy a explicar eso. Miren. Entonces, la transcripción por el estrés. Entonces, la transcripción es que el CREB produzca una codificación de proteínas. Esta confusión de proteínas van a ser los responsables del RNA mensajero, así como el mensajero. Allá adentro, en el DNA sucede eso. Así sucede eso. Normalmente, la transcripción, el DNA, el CREB va a codificar proteínas para producir un RNA mensajero, para producir una función específica. Así es normalmente este asunto. Pero ¿qué sucede si esta transcripción
se ve alterada. Bueno, voy a poner aquí una, así. Voy a poner una tira de la cromatina, donde están involucrados todos los cromosomas. Entonces el CRE llega a la cromatina que está enrollada y va a seleccionar, ya el CRE lleva la información, se le va a cortar aquí, aquí o acá en los extremos. La codificación genética siempre se da en los extremos, aquí, ya sea aquí o acá. Ya está demostrado, nunca en medio. Vamos a agarrar este pedacito. Lo traemos. Y luego, el CRE va a generar un código genético. El CRE es el encargado de cortar y generar en la cadena del cromosoma un determinado número de alelos. 1, 2, 3, 4, 5 alelos. 5 alelos. Como un papalote. Con sus divisiones cromosómicas. Luego, vamos a poner estos 5 alelos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo vamos a poner aquí, una G, otra G, otra G y otra G. Entre cada alelo hay un gen, es esto. Es esto. Entre cada alelo hay un gen específico. Este gen, en un momento determinado, bueno, va a ser el gen que va a producir la dopa, DR1. Este gen, a lo mejor es para producir insulina. Este, a lo mejor para serotonina, para el cabello, color de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces codifica el CRE y agarra un gen determinado para una función específica. Así se llama eso. Entonces ya hay muchas proteínas que van a generar el fenotipo y la función. Todo este mecanismo, vamos a borrarlo. ¿Okay? Todo este mecanismo hacen que nuestro gen, que es este, que seleccionamos, ¿okay? Este gen, en el mecanismo del estrés, lo voy a extender ese gen y voy a poner una P, una Q y una R. Este es un gen ya. Cuando hay alteraciones del estrés, angustia, maltrato, todo lo que hemos platicado y falla la metilación o la desmetilación, entonces los alelos están como mis dibujos, todos chuecos. Algunos cortos, otros de brazo largo, o muy de mucha distancia. Hay un poliformismo. No están sincronizados ni a la misma altura, ni a la misma distancia. Y los enlaces que unen este con este, los enlaces que unen los alelos están muy separados o tienen problemas en la continuidad. Todo esto se le llama un gen anormal por la desmetilación. Por lo tanto, la expresión de este gen en la vida psicológica psiquiátrica del paciente, se ha visto que los pacientes que tienen trastornos mentales, depresivos, tienen un alelo o tienen trastornos polimórficos de los alelos, porque este gen que les estoy diciendo, el gen, este es un gen de la serotonina, voy a poner un ejemplo, de la 5-HT,
es un gen transportador de serotonina. Quiere decir que cuando yo tengo mi célula, tengo mi receptor, ¿ok? Luego viene mi sinapsis, y luego aquí está la sinapsis, aquí hay un receptor, aquí hay otro receptor, aquí hay otro. Entonces mi serotonina se va a vaciar en el espacio sináptico. ¿Estamos bien? Se va a vaciar. Vamos a borrar otra vez. Y luego voy a poner una célula en donde estamos aquí. Aquí está el espacio sináptico. Aquí está la serotonina, las moléculas. Ustedes deben de reconocer que cuando ya se ensamblaron, una de estas moléculas, ¿a dónde va? A un autorreceptor. Todas estas ya van a desaparecer de aquí. Este autorreceptor es el gen autorreceptor. Y luego aquí adentro está el gen transportador de serotonina, a las cuales me estoy refiriendo. El gen transportador que está aquí adentro va a agarrar al metabolito de la serotonina, se va a juntar con una enzima, que es el triptófano, para volver a producir serotonina y volver a ensamblar en el quantum nuestra serotonina. Esto es lo normal. ¿Qué pasa si nuestro gen transportador, el 5H, está normal? Entonces llega nuestro metabolito y aquí está la defensa. Entonces nuestra serotonina, que debe haberse convertido, ensamblado aquí, está deficiente. No hay serotonina. Por consecuencia, el paciente tiene trastornos depresivos, farmacodependencias, bipolares, suicidios, irritabilidades, porque el gen está defectuoso. Entonces, el estrés generó que ese paciente tuviera depresión a largo plazo. El estrés generó que este gen tuviera ese joven farmacodependencia, porque este gen está deficiente. Entonces, las funciones de la serotonina no fueron cumplidas correctamente, porque es un gen anormal. Y se ha encontrado en estudios, que les voy a presentar a medida que vaya llegando al momento, hay estudios muy interesantes que confirman esto del aspecto de la epigenética que influye en la transcripción génica, en donde los genes en postmortem de pacientes cerebros suicidas se han encontrado una alteración en los alelos del gen transportador de la serotonina. Entonces se encontraron que estos pacientes que tenían suicidio tenían una alteración polimórfica del gen transportador. Entonces se relacionó muchísimo con el nivel de estrés por historia clínica de estos pacientes que generaban esta conducta suicida. Igual, en la depresión, cuando veamos depresión, vamos a encontrar mucha relación de una alteración neurotrófica. Teorías tróficas, no tanto ya falta de serotonina, sino que se ha encontrado que los pacientes con depresión tienen alteraciones en los factores tróficos por mala transcripción de estos genes que producen esta serotonina. Entonces, es muy importante no perder la perspectiva de que el estrés, muchachos, que el estrés está demostrado, pues, que altera la desmetilación, en donde produce una alteración
de lo que les acabo de explicar. Hay un rompimiento de la estructura de la transcripción del ARN, donde esta proteína está deficiente y nuestra función celular va a estar deficiente. Entonces, vean ustedes esta diapositiva, cómo el estrés interactúa con nuestros aspectos cognitivos, emocionales y físicos. Entonces, un niño va a tener problemas cognitivos, emocionales, físicos, conductuales, por esta situación, porque no está codificando bien o hay una alteración de estas características. Esto porque el cerebro detecta o percibe una amenaza, entonces hay una liberación de hormonas severas para alimentar esta capacidad de respuesta. En ese momento, pues se regenera o se procesa lo que ustedes conocen como la respuesta de lucha-huida. Respuesta de lucha o huida. Entonces, entonces, ya les he hablado a ustedes sobre el vínculo, la neuroquímica del vínculo. Ya les hablamos de que es muy importante para que estos no se presenten, no haya cambios en las futuras experiencias afectivas, también en el adulto. Entonces, la neuroquímica, les había dicho, que tiene una hormona que se llama oxitocina, prolactina, beta-endorfinas, catecolaminas, estrógenos, progesterona, básicamente. Entonces, la oxitocina, ¿verdad?, es una hormona que se produce, pues allá, ubicado acá en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular, ¿sí? Y es la responsable que en el momento del parto exista el reflejo cérvico-vaginal. Exista el proceso de instrucción y es responsable la oxitocina de generar, muchachos, el instinto maternal del cuidado de la cría. El instinto maternal del cuidado de la cría. Instinto maternal del cuidado de la cría. La defensa de ser. Se oye muy feo, pero vuelve perra la mamá para cuidar a su bebé. ¿Me explico? León. Las especies, el perro, vuelve perro para cuidar a ese niño o a ese crío de otras depredadores. Y nosotros, como seres humanos, defendemos. Cuidamos por este instinto maternal, como lo habíamos platicado. Esto sí es normal. Si la mamá tiene un buen vínculo, no tiene depresión y todo lo que hemos platicado. Entonces, interviene muy positivamente en estos aspectos y es responsable de esto. Entonces, habíamos quedado que la oxitocina, que le quiero dar un énfasis muy especial, parte de esto influye en estas otras funciones que les estoy poniendo aquí. La oxitocina es muy importante en las conductas también, durante el sexo y el apareamiento. También tiene esa facultad donde va a generar esta paz, ¿verdad? También ayuda a relacionar a las parejas monógamas, generando ese sentimiento de amor o un sentimiento de acercamiento o codependencia. Y también genera la empatía de nosotros hacia los animales. Entonces es muy importante. Todas estas funciones de la oxitocina son básicas, ¿verdad? Entonces, también, vean ustedes qué importante, elevan en la sangre la oxitocina en relaciones románticas. Y por estudios que vamos a ver, si es separada por un largo tiempo, entonces el niño genera ansiedad por falta de la cercanía física. Por falta de la ansiedad y cercanía física.
No tiene que ser necesariamente el niño. ¿Cuántos de ustedes no tienen ansiedad porque su amor no está con ustedes? ¿Me explico? Ese amor, su pareja que ustedes tienen, quieren tener cerca. Entonces, muy importante. Crea sensaciones muy importantes para la otra persona, que son las relaciones sociales empáticas. Produce la generosidad, ¿verdad? Pero no el altruismo, como se había dicho. Y algo muy importante, la oxitocina es secretada por el receptor de serotonina. Hago un énfasis aquí, así que si nuestro pacientito tiene un gen polimórfico anormal de transportador de serotonina, entonces el receptor 5H1A es el responsable de estos trastornos. 5H1A. Entonces, este receptor es responsable de esos trastornos que estamos generando. Entonces, si no hay buena oxitocina, es porque este receptor no está trabajando correctamente. Es responsable de los efectos de la empatía. Y algo muy importante, jóvenes, vean ustedes, cercanía a ciertas normas. Pues yo siempre, en lo que me ha tocado leer de farmacodependencia, platicar con expertos de farmacodependencia, y siempre llegamos a una conclusión por qué el individuo se vuelve adicto a las drogas. Es esta situación. Y tiene mucha relación con la cercanía a las drogas, sobre todo a las estimulantes, ¿verdad? A las que generan todo lo contrario a la serotonina. Si la serotonina produce calma, es todo lo contrario, como el éxtasis o el famoso MDMA. O sea, los sinógenos, los hongos, el psilio, la mescalina, la ayahuasca. Entonces, todas esas drogas excitatorias, la serotonina es responsable. Entonces, a estos pacientes, muchachos, en esta clasificación de drogas, hay que darles medicamentos que controlen la serotonina. Hay que darles medicamentos que controlen la serotonina, exclusivamente la serotonina. Por eso el manejo de los pacientes con farmacodependencia depende si son adictos al tabaco, al alcohol, a los opiáceos, o son adictos a las anfetaminas, el éxtasis, los cristales y todo lo demás. O sea, estos pacientes, aparte de darles la rehabilitación, hay que darles antidepresivos selectivos de la recaptura de serotonina por este efecto que les estoy diciendo. Si el paciente no produce oxitocina, el paciente siempre va a andar inquieto, ansioso. Y la oxitocina produce reducción de la ansiedad. Es una perspectiva que no pueden dejar de ver, muchachos. Es muy importante. Entonces, el vínculo materno-filial, les decía a ustedes, lo quiero bien dejar bien, bien establecido. También la prolactina, ya platiqué de ella y lo vuelvo a repetir, no quiero que tenga ninguna duda, es responsable también y es complementaria para la creación del espíritu maternal. Entonces, la oxitocina sirve para la expresión de la mano. Pero tiene ese fenómeno, y yo estoy platicando, que es la primera hormona responsable de que el niño sea atendido, cuidado y no abandonado, separados. Es que dice que la mamá no está trabajando muy buena oxitocina. La mamá está trabajando mucha vasopresina. Entonces hay que invertir ese efecto biológico del niño. Hay que producir mucha oxitocina en la mamá para que no golpee al niño, para que no lo abandone. La oxitocina se da por vía nasal, que la desnutrocina, la mamá se da. Un sprayazo en la mañana
Y es una terapia para este tipo de pacientes que tienen estos trastornos. Entonces, es importante. Los estrógenos y la progesterona son responsables de potencializar el instinto maternal porque estimulan la síntesis de oxitocina. Es importante. Les decía yo de las beta endorfinas responsables, les dejan el proceso cérvico-vaginal al momento del parto. Hay un sinergismo entre beta y oxitocinas. Igual, potencializan el efecto. Entonces, también sirven para el control del dolor, para que la mujer pueda generar y pueda tolerar un parto sin necesidad de un bloqueo. Entonces, si la mujer está sujeta a un parto prolongado, entonces la mujer desarrolla esto, corticotropina. Y esta mujer va a generar mucho cortisol que se le va a pasar al niño. Y ese cortisol se le va a pasar al niño y el niño va a recibir mucho cortisol y va a generar ese fenómeno que les acabo de decir. Un fenotipo probable. ¿Por qué? Por el cortisol que sensibilizó su eje hipotálamo hipofisiario. Nada más porque la mamá tuvo un parto prolongado. Dice bien. ¿Pero cuál es el mecanismo? Ella estimuló su eje hipotálamo hipofisiario adrenal porque ella tenía que vivir, ella tenía que defenderse. Ella produjo adrenalina, ella produjo cortisol, ella produjo beta-endorfinas. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en peligro de muerte. Pero ella produce y está la placenta todavía está conectada al bebé. Entonces el niño recibe todas estas sustancias. No tiene, porque por eso el parto de la mujer debe de ser un parto correcto, distósico, un Apgar adecuado. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo. Entonces, durante el parto les dije a ustedes, en las horas posteriores, entonces la mujer y el hijo tienen un alto nivel de beta endorfinas. Es un opiáceo, entonces nos ayuda a que el bebé y la mamá tengan una sensación de bienestar, como si estuvieran drogadictos los dos, una sensación de bienestar. Ese es el efecto de las beta endorfinas en el mundo. También, pues, les puse en amarillo, se refuerza el vínculo materno. Por eso el parto es muy importante, si no la cesárea. Cuando una mujer es sujeta a cesárea programada, porque la mujer quiso cesárea, no se lleva a cabo esto. Cuando la mujer tiene parto, no logra, hay distocia de parto, se prolonga el parto en el caso que les platiqué, entonces el generar un evento de miedo, terror de la mamá, te vamos a operar y meter la cirugía. Eso es un evento traumático para la mamá. Y eso genera la liberación de todas estas sustancias para el niño. Entonces, el niño recibe todas estas sustancias químicas que ya mencioné y su eje hipotálamo hipofisario adrenal se altera con los consecuencias que hemos estado analizando. Muy importante que no pierdan esa perspectiva. Entonces, si todo está perfecto durante el parto, entonces la mamá, pues el niño está sujeto al estrés, entonces el niño produce beta-endorfinas y produce catecolamina. Entonces el niño, para poder sobrevivir a este momento de estrés, produce catecolaminas que le van a dar la virtud a este niño en los últimos momentos del periodo expulsivo en donde sale parte del riego cérvico-vaginal, le va a servir para que en el momento en que el niño salga tenga cambios biológicos importantes que voy a mencionar. Número uno de los cambios biológicos en el momento en que
las catecolaminas están en su máxima expresión en este bebé, sangre, cierran el conducto de derecha a izquierda del corazón. Se cierra el conducto que viene de la placenta. Eso es algo muy importante. Segundo, el hígado empieza a metabolizar sus propias hormonas para producir glucosa. Porque el cerebro requiere glucosa y todo lo hace. Tercero, las catecolaminas en el niño van a producir un aumento de la estimulación de los receptores beta para que haya mayor entrada de oxígeno con broncodilatación. Para que haya más entrada de oxígeno para que el cerebro pueda tener esa adaptabilidad y supervivencia. Entonces las catecolaminas son básicas que generan estos procesos. Entonces, al mismo tiempo, van a generar pues que la oxitocina del hipotálamo, ¿sí?, que se produce en el hipotálamo, active el sistema nervioso autónomo, trabaja con adrenalina y noradrenalina. Y esto le va a dar al niño el reflejo del feto para poder generar todos estos principios que les estoy diciendo. Si esto no sucede, entonces el niño va a tener serios problemas que comprometan su vida o el sistema nervioso central. Y no tiene que ser hipoxia nada más. Entonces, la elevación de la adrenalina por las glándulas suprarrenales del eje del niño, no de la mamá, del eje del niño, se le consideran pues las hormonas de alerta, en donde la mamá y el hijo, tanto la mamá y el hijo, puedan tener energía, puedan estar en estado de alerta cuando el bebé ya nació. Si todo está perfecto. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que el niño tenga la defensa y que la madre tenga el instinto maternal. En este momento, si la mamá no tiene el instinto maternal por baja de hormona, entonces no va a generar la vinculación y no va a cuidar ese niño. Por lo tanto, el niño al momento de su medio ambiente epigenético, todo está correcto, no nació ahí en el rancho o se expuso solo, no lo atendieron. ¿Sí? Entonces, si el medio ambiente es correcto, este niño, a él es el estrés, la adaptación al calor, la temperatura, el aire en los pulmones, la contaminación de los pulmones, la luz que ustedes ven ahí, son estimulantes. Entonces esto hace que nuestro bebé tenga más energía, que sea receptivo a los estímulos provenientes de la mamá, ¿sí?, y que pueda generar el efecto que les decía en la clase anterior. Puede abrir, mantener los ojos, dilatar las pupilas y poder generar, les decía, el vínculo a través de la visión. El niño, según los expertos, tiene 30 centímetros de distancia. Cantidad suficiente para vincular y reconocer el resto, el rostro de la mamá. Entonces, muy importante para poder generar que los dos puedan esta vinculación visual importante, el reconocimiento importante, las catecolaminas. Entonces, este cruce de mirada se considera un factor importante en el reforzamiento. Todas estas hormonas que les estoy diciendo intervienen en el instinto maternal, ¿sí?, en el establecimiento y el reforzamiento, que se secretan en el periodo perinatal, antes de que naciera, y hay un pico en el momento del parto. Entonces, estas hormonas se van saliendo poco a poco, a medida que van mejorando las adaptaciones del hijo y de la mamá. Esto se le considera, por eso les decía, periodo sensible, periodos críticos y periodos sensibles que les he estado mencionando. Periodo sensible en donde el niño tiene que
generar estos aspectos importantes. Por lo tanto, si todo es correcto, muchachos, y no pasó nada, y el parse y todo está perfecto, el vínculo se completó, se lo aceptaban a la mamá, etc. Entonces viene todo lo contrario. Si no ocurrió lo normal, entonces viene el bloqueo. Se llaman bloqueos. Algo sucedió en este vínculo. Entonces, el bebé está sujeto, está expuesto en el momento en que nacen, ¿verdad? A estos ambientes epigenéticos, aparte de su herencia genética a las cuales me he referido, en donde el niño, en el momento de nacer, su medio ambiente va a recibir todos los estímulos afectivos, negativos, ¿sí? O no afectivas, positivas, pero que se hará notar a lo largo de toda su vida. Fíjense bien este aspecto. Se hará notar a lo largo de toda su vida. Y hay estudios que les voy a mencionar que son ciertos. Doctor. Sí. Una pregunta correlacionada con esto de la oxitocina. Entonces, una persona, bueno, un niño, persona, con problemas de autismo, ¿tiene bajos sus niveles de oxitocina? Uno, pero se hay... puede, sí, se puede mejorar su su comportamiento con darle algún tipo de tratamiento que tenga oxitocina. Así es. Más adelante, a medida que vaya desarrollando la temática, para todos, el autismo, un niño que tiene autismo al momento de nacer, no lo detectamos. Lo vamos a detectar cuando el niño empiece a escanear su mundo. Hay causas demostrables por estudios en más de 4,000 autistas, la causa, que voy más adelante. ¿Okay? Sí, gracias. Entonces, muchachos, decía que el niño que ustedes vieron, me encanta, este niño que ustedes vieron al momento del parto, si no existe todo esto que yo estoy hablando, es un periodo sensible de la primera infancia, de 0 a 3 años. Entonces, si a los 0 a 3 años no hay una epigenética adecuada, o trae una carga ya genética bien establecida, poliformismos de genes deficientes, porque la mamá trae trastornos X. Entonces, estos estímulos o de experiencias afectivas se harán notar a lo largo de su vida. Entonces, el niño, en un momento de su vida, va a tener algún trastorno o cognitivo, o de conducta, o de regulación emocional. Algunos más temprano, otros en la adolescencia. Esto es muy importante que no pierdan la perspectiva, ¿sí? ¿Por qué? Por esto, miren. Principalmente por el impacto que tiene en el sistema nervioso. Recuerden ustedes que el periodo embrionario, neurogénesis, maduración, migración, sinaptogénesis, ya lo revisamos, es de los 0 a los 5 años. Recuerden que todavía el cerebro está generando mielogénesis, sinaptogénesis y dendrogénesis. Voy a volver. Antes de los 5 años, según la diapositiva en primera que les puse, y los códigos genéticos, la primera infancia es crítica, porque produce, todavía están migrando neuronas. Hay producción de dendritas y sinapsis. Ese es el periodo sensible en donde un niño debe de recibir todo lo que con buenos estímulos. ¿Por qué? Hay un impacto en el sistema nervioso central. Yo les dije, hay daños en las diapositivas anteriores. Entonces,
Como hay una gran proliferación, desarrollo, maduración, conectividad en la vinculación, ¿sí? Entonces, todas esas sustancias que les acabo de decir en el niño están acelerando factores tróficos. Entonces, esto hace que en el sistema nervioso central el desarrollo acelerado está muy pronunciado en la primera infancia del niño. Muy importante. Entonces, la perturbación de este desarrollo normal o de este vínculo ocasiona un desarrollo anormal del sistema nervioso que va a incidir negativamente, ¿sí?, no solo en la afectividad, muchachos, sino también en facetas del comportamiento y la fisiología del ser humano, se ha enfermado biológicamente. Entonces, si ese niño a la vez ingiere aspectos nocivos físicos como ingesta de drogas, alcohol, tóxicos, tabaco, medicamentos, infecciones, enfermedades, el estrés del niño que había quedado, tiene un desarrollo anormal y se va a generar una fisiopatología a futuro de este bebé. Entonces, la perturbación del niño o del vínculo lleva a una serie de situaciones muy importantes afectivos, muchachos. Nosotros le llamamos, ¿sí?, le expresamos en esta dificultad de la experiencia afectiva, la perturbación pues de este desarrollo, ¿sí?, hay un desarrollo anormal del sistema nervioso que va a incidir negativamente no solo en la afectividad, sino en otras fases del comportamiento. Y les dije en la fisiología. Pues el niño va a desarrollar en algún momento de su vida. Les había dicho que a la vez también, si hay estímulos nocivos como estos que les acabo de mencionar, ese niño en la segunda infancia es cuando ya empieza el niño a salir a la secundaria, primaria, secundaria, prepas, ya el niño tomó decisiones de su vida personal. Entonces, acuérdense que el desarrollo del sistema nervioso central es 18 años de edad. Todavía se siguen produciendo dendritas, sinapsis. Si un niño no tiene una buena vinculación materno-filial, mal apego, va a caer en este aspecto. Se supone que un niño que no tuvo mal apego, tuvo una buena epigenética, no va a llegar a estos aspectos. No va a llegar a tener problemas de estrés y ansiedad. Va a poder manejar el estrés ambiental. Va a poder manejar sus mecanismos de ansiedad. Esto es muy relevante por la fisiopatología de las enfermedades de los seres humanos en un momento de su vida. Entonces, vean ustedes cómo pueden perdurar, cómo pueden alterarse. Si ustedes conocen la historia de estos artistas, ¿ya? Ellos tuvieron problemas con sus papás en el ámbito familiar. Vean ustedes las consecuencias a las cuales me he estado refiriendo. Este cuate no llegó a esto nada más porque sí. Este cuate tiene un sistema, ¿sí?, que condicionó de ser un niño de esas características, llegar a una etapa de su adultez con estas condiciones. Bien, este vínculo, si no está bien alterado, estas oxitocinas y todo lo que he mencionado, vean ustedes también cómo los niños, ¿sí?, tienen una perturbación en la capacidad de amar al ser humano. Perturbación puede entonces llevar consigo una perturbación de la capacidad de amar al ser humano. Está demostrado, muchachos. Perturbación de la capacidad
de amar al ser humano, que conlleva, se traduce en conductas destructivas hacia otros seres humanos. ¿Por qué? Porque este niño, o lo que estamos generando, denme un segundito. ¿Sí, Clarita? Gracias. Entonces, vean la importancia, la temática. Yo como médico le doy muchísima importancia. Yo soy fan de estos vínculos. Yo en mi consulta personal siempre investigo, analizo este tipo de relación al momento de nacer, su desarrollo hasta los 6 años. Yo siempre voy a preguntar y siempre pregunto estos aspectos del vínculo y del apego. Y si encuentro yo alguna relación en lo que voy a mencionar más adelante, entonces para mí quiere decir que este niño que está desarrollando estos trastornos son porque generó estas conductas límbicas muy importantes. Entonces estos niños desarrollan a largo plazo, ¿sí?, estas conductas no empáticas, estas conductas sociales que son de gran relevancia en la actualidad. Entonces, esto es por no, el niño carece de la capacidad de amar al prójimo. Entonces, también en ocasiones se traduce en los niños incapacidades autodestructivas del niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene, fíjense bien, la capacidad de amarse a sí mismo. Entonces los niños adquieren este tipo de autodestrucciones, ¿sí? Y una vez se los dijo, cuando un niño tiende a tener estas conductas, los circuitos responsables de inhibir estas conductas, de estarse quemando, destruyendo, ¿en dónde está el problema? ¿En qué parte de su cerebro, muchachos, no está regulando esta impulsividad? ¿Dónde está su defecto de ese niño? ¿Dónde está la deficiencia neurológica de este niño? Aquí, ¿dónde está? Porque el niño tiene una deficiencia que les dije en la red neuronal, que se traduce en esto, pero hay una lesión, hay un daño. Ahí tiene que haber un daño. ¿Dónde está eso? Para que el niño haga esto, ¿dónde vamos a ir a repararle? ¿Dónde vamos a ir a trabajar con medicamentos? ¿A dónde va todo nuestro trabajo? ¿Qué parte del cerebro? En la amígdala. ¿Quién contestó? Abel. Abel. No Abel. ¿No es en la corteza prefrontal? Excelente. ¿Quién habló? Manuela. Manuela. Excelente. La corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial, área 24-25, del lado izquierdo, es la zona donde se regula la impulsividad, el juicio, la lógica. Si esas zonas no están maduras, y no están maduras, entonces cualquier individuo, cualquiera, yo, ustedes, podemos desarrollar un suicidio.
una farmacodependencia, porque no hay lógica. Somos impulsivos. Entonces el niño no tiene maduración de los circuitos corticales. Abel, ¿estamos de acuerdo? Córtico, o sea, límbicos, corticales. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que la corteza prefrontal, que es la cognitiva, es la que tiene que inhibir conductas de daño. La corteza prefrontal, muchachos, por evolución, inhibe comportamientos negativos. Una de las funciones de la evolución de nosotros es que el lóbulo frontal inhibe comportamientos. Y si el lóbulo frontal no inhibe comportamientos impulsivos desinhibidos, entonces generamos eso. Y si el cerebro, si nuestros lóbulos frontales están correctos, no vamos a hacer esta imagen que vamos a hacer. Ningún ser humano va a generar estas conductas. Cortezas prefrontales ventromediales. Y la órbito frontal para todos. La órbito frontal es la que va a inhibir a la amígdala para que este niño no tenga coraje y se esté autoagrediendo. Porque esto es por coraje. Ira. Una emoción que si no inhibimos a la amígdala, pero la corteza órbito frontal, el niño va a seguir generando las conductas de este tipo, sin que la mamá se dé cuenta. Entonces, estos niños tienen deficiencias en la capacidad de amarse a sí mismos. Entonces esas cortezas prefrontales no están sirviendo, muchachos. Y por consiguiente hay aumento de suicidios y de otros comportamientos lesivos para la propia integridad física psíquica del individuo, muchachos. Entonces nuestros pacientitos van a generar conductas impulsivas, desinhibidas, comportamientos antisociales que le van a llevar a tomar decisiones críticas sobre su cuerpo. El suicidio, hay estudios que están generándose, controversias. El suicidio, muchachos, cuando nos toque hablar suicidio, se dice que el suicidio en 3,000 cerebros abiertos de pacientes suicidas, 3,000 cerebros abiertos de suicidas, diferentes rangos de edad, todos congeniaron con un alelo S anormal del gen transportador de la serotonina. Todos tuvieron deficiencias de este gen. Entonces el niño ya venía codificado. Nada más hace faltaba que pasara esta vinculación o que el niño tuviera en su desarrollo de la infancia, adolescencia, ya no tanto en la vinculación, sino más adelante. El suicidio depende de la edad. Se considera como una carga genética establecida. 3,000 estudios post-mortem no soportan. Hay quienes dicen que no, que todo es por el evento de estrés, que por conducta, no, no, no. Son daños en los circuitos, hay generación de aspectos bioquímicos. Estos pacientes para llegar a un suicidio deben de tener un trastorno afectivo emocional. Todos los pacientes deben de tener un trastorno afectivo depresivo. Los bipolares son con tendencia, ¿sí?, a ser maníacos, pero los depresivos mayores son los que se nos van a suicidar. Los esquizofrénicos se nos van a suicidar. Entonces, los pacientes distímicos no se suicidan, muchachos. Los depresivos mayores sí. Entonces, esto es muy importante porque van a generar conductas. Entonces, reiterándoles estas vinculaciones, las perturbaciones,
se convierten en verdaderos bloqueos en el desarrollo de la afectividad. Recordándoles que se llama afectividad, desarrollo cognitivo, personalidad, carácter, temperamento, un nuevo ser que trae una huella genética propia. Y para que esa huella genética propia sea muy bueno, debe tener un buen apego y esto que estamos tratando. Para que no haya ¿qué? Pues repercusiones con una frecuencia creciente. Y les dije, estos bloqueos pueden suceder en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Entonces, todos los agentes nocivos, todo lo que pueda suceder, dependiendo de la edad en donde se inició este proceso, van a generar daños en el sistema nervioso central, que se van a traducir en cambios neuroplásticos importantes, que se van a traducir en alteraciones de la transcripción génica, que van a producir genes como el delta FOS o el gen FOS. Son genes que sirven de marcadores genéticos que nos están diciendo que este sistema está sufriendo por un evento que el paciente está generando. Los genes FOS y delta son genes que se producen cuando el problema es crónico. Si nosotros encontramos estos genes en una situación genética, entonces nos está diciendo que el paciente está generando. Fíjense, parto con anestesia epidural, parto con anestesia general, parto mal asistida. Y aquí les puse todos estos aspectos que rodean un embarazo a la mamá, al bebé, generan bloqueos en el desarrollo. Parto por cesárea y los quiero. Entonces, los bloqueos en el desarrollo de la afectividad, estas perturbaciones, se convierten en verdaderos detonantes o riesgos en el desarrollo de la afectividad. Entonces, vean ustedes qué importante es llevar a cabo, no acariciar ni abrazar, lavar al niño, no comunicarse visualmente con el niño, manipular al niño para someterlo a exploraciones clínicas costosas, no dar lactancia al niño al momento de su nacimiento, le dan poco pecho al niño porque la mamá no quiere, no quiso, le importa más sus senos mamarios, presentación personal, que darle lactancia. Hay mamás que se hacen las mamoplastías para andar guapísimas y no le dan pecho a los niños. ¿Por qué? Porque no quieren darle pecho porque se le va a hacer perder su implante mamario. Es algo muy común en sus vidas. Rechazo maternal, abandono, empleo de madres sustitutas, abandono del padre. Acuérdense, la primera periodo sensible, crítico, es su primera infancia. Y la segunda infancia, que es de los 3 a los 6 años, pues aquí podemos acomodar lo que sucede en la primera infancia y los que pueden suceder en la segunda infancia. Hay hijos, los papás se separan, el niño tiene 4 o 5 años y genera una alteración
de este aspecto que estoy manejando. Muy importante. También, vean ustedes, la muerte de la madre. ¿Qué genera en esto? Estrés. Ya les comenté, estrés, problemas neurogénicos, plasticidades y todos los ejes hipotalámicos. Entonces, esto es muy importante también. La muerte del padre cuenta muchísimo para los bebés. Doctor, si nosotros, una pregunta. Adelante. Estos genes que nos decía ahorita, el Delta Fox y el Gen Fox, por ejemplo, cuando hay un problema en el parto, ¿se pueden ahí generar? ¿O es algo que ya tenga, por ejemplo, una enfermedad crónica o algo así? O tiene enfermedad crónica, sí. Ok, gracias. Ven ustedes cómo son la epigenética que rodea al bebé prenatalmente y postnatalmente. Prenatalmente y postnatalmente. Es muy importante estos aspectos. Repercusiones, muchachos. Repercusiones. Entonces, vamos a hablar de bloqueos y de repercusiones. Entonces, hay estudios. Estudios, muchachos. Que nos confirman toda esta charla. Que van a alterar la afectividad de nuestros pacientes. Que van a motivar deficiencias en la capacidad, fíjense bien, en la capacidad de amar bien a los demás o a uno mismo. Capacidad de amar a los demás o a uno mismo en las etapas posteriores de la vida. En las repercusiones por deficiencia de capacidad de amar a los demás. Uno de ellos es la delincuencia. Entonces, en la delincuencia se hicieron unos estudios, muchachos. ¿Sí? Se hicieron unos estudios en niños, en penales. ¿Sí? Y aquí se los voy a mostrar. Aquí está. 4,269 adolescentes nacidos en el mismo hospital. Se encontró que estos niños que nacieron, estos niños que están en esta situación social, se encontró una relación entre la conducta delictiva y violenta de jóvenes entre 18 años de edad. Fíjense bien, relacionados con un parto difícil, asociado a una separación prematura de la madre o al rechazo de esta. 4,269 delincuentes o jóvenes se encontró que todos tuvieron este bloqueo en el desarrollo, en el apego y en el vínculo materno. Ahí como la ve. También hay otro estudio de 4,169 hombres y 3,943 mujeres jóvenes cuyas madres fumaron durante el embarazo. Se encontró que una relación, muchachos, de la cantidad fumada con la madre durante el embarazo, se encontró también con actos delictivos y el consumo de drogas por parte del joven. También, por el consumo de fumar de la mamá durante el embarazo, se mostró
y se encontró una conducta antisocial del niño. Al mismo tiempo, también se encontraron con estos estudios una relación de ese hábito de fumar con un trastorno mental importante del niño, muchachos. Hay estudios científicos que relacionan la ansiedad de la mamá durante el periodo prenatal con problemas emocionales y de comportamiento. Entonces, la ansiedad es un fenómeno establecido. Entonces, se pone de manifiesto que la ansiedad materna prenatal y la depresión materna postparto, muchachos, son factor de riesgo en 5.000 jóvenes donde van a aparecer los problemas de conductas emocionales en los niños, muy importantes. También las mamás que consumieron benzodiazepinas, tafiles, diazepanes, drogas que ellos de alguna manera tomaban, se generó que el desarrollo del sistema nervioso central del niño había problemas muy tempranos en el comportamiento de los trastornos emocionales en los niños. Entonces, bien, se encontró que las mamás con falta de apoyo social, con un desarrollo psicosocial deficiente, se encontró más de 2.000 mamás generaron la intención de abortar durante la gestación. Hay una incidencia de estudio de la esquizofrenia en niños por estos fenómenos que estoy mencionando. Entonces, la esquizofrenia está muy relacionada la aparición en los niños, en los embarazos no deseados, jóvenes. Hay una relación estrecha entre esquizofrenia a la pregunta que tú hacías, Roberto, el autismo. Estás hablando de estudios longitudinales con seguimiento de más de 10 años, con un total de mujeres que se pudieron revisar, analizar. Entonces, la esquizofrenia está muy relacionada con embarazos no deseados. Y también muy relacionada con la edad adulta. Entre más grande está la mujer, más posibilidades que tenga también. También se ha relacionado la esquizofrenia con complicaciones en el embarazo y en el momento del parto. Así que vean ustedes, en el aspecto del autismo, Roberto, a tu pregunta, ¿sí? Se ha encontrado una relación de los niños con autismo tras niños con partos difíciles. Usaron forceps o trabajos de parto bajo anestesia. Fíjense nada más. Encontrar una relación en el autismo por estos eventos o partos inducidos se le llama. Y sí existe. Entonces el autismo tiene estos procesos, ¿va? Entonces, los niños que fueron inducidos con medicamentos, le pusieron alguna anestésica a la mamá, con forceps, los hospitales, hay ciertos hospitales que con partos de este tipo tienen el riesgo de ser autistas a largo plazo. Esto sería la manera en que se genera en los niños por la capacidad o la deficiencia que tienen estos niños de amar, ¿sí? De amar a los niños. Y estas fueron las causas, básicamente. Las deficiencias
por la capacidad de amarse a sí mismo. Entonces, estos pacientes, como les puse, siguen conductas autodestructivas. Conductas autodestructivas, como la anorexia. Entonces, hay un gran número de gente que tiene conductas autodestructivas como el suicidio, la adicción. Esto se genera dentro del área de la neuropsiquiatría, de los psicoanalistas, de los pediatras, ya ustedes son, pues como hemos determinado, generan que estas conductas se deben a una incapacidad de este ser humano de amar a sí mismo. Entonces, hizo un estudio también que relaciona el suicidio con partos difíciles, en donde fue necesario reanimar al niño. También el suicidio se relaciona con la asfixia en los partos o medios violentos dentro del parto. Entonces, la adicción ya está comprobada, que a la mamá durante el parto, en la analgesia que le ponemos nosotros le ponemos morfina, nosotros le ponemos opiáceos a la mamá para que pueda tolerar ese dolor, la cesárea. ¿A dónde va esa droga, muchachos? Al sistema mesolímbico del niño, al sistema del placer. Entonces, hay una relación muy estrecha en la adicción en los pacientes mamás embarazadas que se les administraron opiáceos o barbitúricos. Hay una alta relación, estudios, en donde en los adultos, ¿sí?, con medios violentos, cuando el niño sufrió múltiples lesiones durante el parto. Entonces, lo más interesante, pues, es que en la anorexia nerviosa se ha encontrado por estudios, hay un incremento de la anorexia nerviosa en los pacientes cuando hubo problemas como el cefalotoma. O sea, el niño de nacer se le hizo unos chichones, un cefalohematoma. O también usaron ventosas o forceps. Esto es muy importante, que vean ustedes cómo se generan estos aspectos. Entonces, esto es muy importante. Y ahí se los voy a poner. Ahí está el suicidio. 4,169 mujeres en relación al tabaco durante el embarazo. Muy relacionada con los actos delictivos y consumo de drogas. Estudios lineales de 0 a 10 a 15 años de seguimiento de estos niños. No un año o dos, 15 años de vigilancia en esa cantidad de mujeres. Más de 4,000 mujeres. Entonces, les dije, también el trastorno mental del niño, el hábito de madre de fumar con la conducta social del niño. También encontramos un hábito de fumar con trastorno mental importante en el niño. Vean ustedes, cambios muy importantes emocionales. Son niños con sensibilidades muy amplias. En ustedes también, cuando hay consumo de fumar o etanol o alcohol, ¿sí?, vean ustedes, se ha encontrado efectos en el feto, hay muerte fetal, aborto espontáneo, todo esto, bajo peso al nacer, todo esto va a generar que el niño tenga repercusiones muy importantes en su proceso morfológico. Aparte de que el niño puede tener eso, el niño va a nacer
con alteraciones morfológicas importantes. El niño va a tener características faciales por alcoholismo muy importantes, se le llama. Cetosis, se le llama. Vean ustedes también, se hizo un estudio en los adolescentes que les decía, con partos difíciles al momento de nacer el niño. Vean ustedes esta posición, se llama presentación de cara y no de occipucio. Lo normal es que esto esté aquí y no esto aquí. Entonces, también es importante, otro estudio relaciona esto, ¿verdad? La asfixia, este niño tiene asfixia aquí, con estos trastornos de suicidio o en estos niños con aspectos violentos. O sea, son suicidas que toman conductas violentas para quitarse la vida como tal. O se les decía durante el embarazo, tabaco, alcohol, drogas, aquí les puse, trastornos de la afectividad, actos violentos, conducta social, trastornos del comportamiento, síndrome hiperactivo con atención deficiente. Entonces, durante el embarazo, estas, y cuando se relaciona que este embarazo tuvo una infección, la mamá, ¿sí? Vean ustedes cómo está muy relacionado con eso. Entonces, conclusiones, las enfermedades autoinmunes de la madre se relacionan con problemas del aprendizaje. Entonces, si la mamá tuvo una infección autoinmune, hay problemas de aprendizaje. Conclusiones. Segundo, la ansiedad de la madre se relaciona con trastornos de la afectividad, con la conducta antisocial, trastornos del comportamiento. Conclusión, el estrés de la madre se relaciona directamente con mayor incidencia de homosexualidad masculina y niños zurdos. El rechazo de la madre al feto. Intentos fallidos de aborto se relacionan con trastornos de afectividad, actos violentos y esquizofrenia. Durante el parto, este niño concluyendo, si le administramos a estos niños medicamentos porque hay problemas, ¿sí? Entonces, si el niño recibió estos fármacos, vean ustedes. Entonces va a haber, como les dije, drogadicción, autismo, el comportamiento, conducta social, etc. Más de 4,000 bebés nacidos de mamás estudiadas. El empleo de la anestesia en el parto se relaciona con el autismo. El parto complicado con lesiones, asfixia y el uso instrumental se asocia con, vean ustedes, aquí lo tienen, la pregunta que hizo Roberto y para todos, aquí está. Mencionamos. Está muy relacionado, concluyendo, sintetizando todo. El rechazo de la mamá al niño en el momento de generar esta conducta tan deficiente, ¿verdad? Pues está muy relacionada con los actos violentos. La mamá no tiene esa reciprocidad, que hemos hablado de la vinculación. Roberto, a la pregunta que tú hiciste, si tú encuentras en tu vida profesional estos aspectos y que la mamá rechazó al niño, hay que darle oxitocina, antidepresivo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Para romper ese vínculo. Las mamás no producen oxitocina en cantidades adecuadas. Uno. Dos. O son mamás añejas o muy prematuras. No saben qué hacer con el bebé. Tres. O tienen un problema mamario, ovárico, que les esté produciendo algún problema neurohormonal. Tercero o cuarto. O tienen problemas de la neurocosis. Algún problema de la secreción de prolactinas o oxitocinas activas. O tienen mucho estrés que les esté condicionando todos esos cambios de endógenos. Oiga, doctor, bueno, es que no leí bien ahorita un... Adelante. Mientras está dando la clase, me pongo a buscar cosas aquí en la computadora y leí un,
un artículo que dice sobre las contraindicaciones también de sobrepasar la ingesta de oxitocinas a una mujer. Incluso si está embarazada y hay problemas en el feto, y ¿qué puede pasar en ese caso? El artículo que tienes ahí seguramente dice si hay un exceso de oxitocina. Sí. O una deficiencia. Si un exceso de oxitocina se revierte y te produce en la mamá irritabilidad. Así como la serotonina te da irritabilidad. ¿Yo? Entonces, quien regula, Roberto, que la oxitocina se produzca ni en exceso, es el 5-HT1, o sea, la serotonina. ¿Ya me expliqué? Por eso las mamás producen un exceso de oxitocina o una deficiencia, porque hay una deficiencia en este aspecto. ¿Yo? Por eso las mamás generan depresiones postparto. Okay. O la mamá, sin que se diera cuenta, trae una depresión oculta. Los embarazos, señores, son... Los embarazos salen a relucir todas las enfermedades de la mujer. Un embarazo es un rechazo inmunológico. Un embarazo, todo el sistema inmunológico, todos los compadres, toda la línea de inmunología, es un cuerpo extraño. Y tratan de sacarlo bien. Eso genera cambios en los aspectos genéticos. ¿De hecho? Muy importante. Entonces, concluyendo pues, la depresión postparto de la mamá, como decía ustedes, ¿sí?, se relaciona con trastornos de la afectividad, actos de violencia, fíjate, conducta antisocial y trastornos del comportamiento. Al niño, este niño va a tener el riesgo de generar estos procesos. También, vean ustedes, la lactancia materna prolongada. Vean ustedes, se relaciona ulteriormente con coeficiente de edad más elevada en prematuros. O sea, la lactancia materna le provee, si este niño nació un prematuro, mejoría absoluta. Mejor desarrollo cognitivo, menos problemas relacionados con el lenguaje. Entonces, sí es importante entender esto. Entonces, mujer, mis queridos cuates, vean ustedes, la madre tiene en esto un papel principal e imprescindible en el desarrollo. Si la mujer tiene una hija y está nacida y cuidada de esta manera, fíjense bien, transmite a la siguiente generación esta manera de reproducir. Entonces, esta niña, por aspectos límbicos, vinculaciones, que ya hemos hablado, transmite la siguiente generación esta manera de reproducirse, porque la niña imita las condiciones, las conductas maternales. Entonces, esta niña, si todo es correcto y cuidada, esta niña va a ser una buena mamá, ¿no? No va a llevar este proceso, que es lo que ustedes ven en la actualidad. Niñas que son mamás, pero con deficiencias, y ¿qué pasan? Problemas. Problemas. Por eso, los programas sociales de apoyo a las gentes que no conocen esto es promover la vinculación materna. Los problemas de desarrollo social deben de vincular el apego. Los problemas de los niños que hemos hablado, tenemos que fortalecer este vínculo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? La mamá debe de proporcionar alimento, protección, debe de tener una predisposición positiva, ¿eh?, evitando eso, y siguiendo sus instintos basados en el sistema límbico, muchachos. Es muy importante. Entonces,
La fisiopatología de las enfermedades mentales del ser humano se basan en estos principios, se basan en estos procesos. Si el niño, voy a volver a mi diapositiva, el ser humano genera un concepto correcto, tranquilo, un psique normal, un concepto básico conductual, entonces, un país maravilloso. Ya me expliqué, ¿verdad? Una sociedad maravillosa. Desgraciadamente, no tenemos esto. Y ustedes, futuros psicólogos, tienen esta responsabilidad de generar este aspecto muy importante. Deben de hacer programas de desarrollo en su consulta, donde trabajen, que mejoren las condiciones ambientales, sociales, personales de estos niños, muy importante. Para evitar, pues, a futuro, este aspecto que ustedes van a trabajar los próximos años. Entonces, esto es muy importante. Pregunta. Entonces, el primer tema que vamos a ver, porque vamos a hablar de ptosis, neurogénesis, tenemos que hablar de estrés, muchachos, tenemos que hablar de ansiedad. ¿Qué significa todo esto? Bueno, vamos a tener ya en la próxima clase, vamos a dejar la clase hasta ahí, ¿sí? Creo que ya fue bastante información. Bien, preguntas. Entonces, vamos a seguir con la secuencia y vamos a revisar el niño que nace con estrés. Vamos a ver los mecanismos biológicos. ¿Qué sucede en ese niño que tiene estrés? ¿Qué sucede en ese niño que tiene ansiedad? Son mecanismos opuestos. Estrés es totalmente diferente a ansiedad. Si el niño desarrolló estrés, ¿qué sucede? Y así sucesivamente. ¿De hecho? Muy importante. Muy bien, jóvenes, pues dejamos la clase hasta el día de hoy. Nos vemos el... hoy, mañana. Sí. Mañana, doctor. Mañana a las 11. A las 11 a 12. De 11 a 12. Mañana, entonces, iniciamos el manejo, conocimiento neurobiológico del estrés. Muchachos, les di un tema a ustedes que se llama emoción. ¿Ok? Sí. Voy a relacionar muchísimo estos aspectos. Espero que ya lo tengan sintetizado y todo. Muy bien. Sí, okay. Nos vemos mañana. Me dio un gusto saludarlos como siempre. Nos vemos mañana a las 11, entonces. ¿Hecho? Gracias, profesor. Mañana. Hecho. Doctor, gracias.